Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Factorio. Estamos en el capítulo número 5 y en este capítulo, que también voy a jugar en solitario, pues la idea un poquito es terminar eh, todo esto que tenemos por aquí, todo este blueprint que, que construimos en el, en el capítulo anterior y empezar a hacer nuestra zona de fundición, que va a ser por aquí abajo. Tengo que hacer algunas modificaciones para esto y tengo también que hacer eh, varias cosillas. Lo primero de todo, investigar. Porque quiero investigar, a ver, eh, no sé si lo tengo ya investigado. Pero quiero irme a los explosivos, a ver, ¿dónde está la ciencia? Esto por aquí, esto por aquí. Para esto tenemos que investigar el procesamiento de acero, cosa que vamos a necesitar sí o sí. Vale, vamos con el investigamiento, eh, con el investigamiento, madre mía, con el, la investigación del acero. Lo que quiero hacer ahora mismo es terminar de, de poner aquí unas cuantas cosillas para poder hacer la ciencia roja que va a venir por aquí vale una vez que tengamos eso vamos a traernos esto por acá vale hasta ahí perfecto me quedo un poquito justo de me quedo un poquito justo bueno esto para que lo veáis va así un poquito justo de cintas vamos a poner la esta para acá vale así que vaya pasando las cosas y tenemos que traernos la electricidad esto también para aquí para aquí para aquí que vaya saliendo las cintas los laboratorios también los pondremos enseguida y lo primero de todo es eso completar toda esta zona para poder seguir investigando va a haber laboratorios los primeros tres los tenemos ahí luces tenemos luces tenemos una luz que vamos a poner por aquí nos traemos la electricidad a ver este aquí vamos a seguir los esquemas que ya los tenemos por algo y funcionan. Vale, todo eso así. No tenemos más postes. También tenemos que hacer unos cuantos. Luces. Cintas, las que me quedan. Vale, más electricidad. Esto, claro, no lo tenemos puesto, que es para... Ahí. Ya se empiezan a producir. Entonces esto le damos salida. Perfecto. Vamos poniéndolo poco a poco para no quedarnos sin, sin los materiales que necesitamos. Vale, ahí ya podríamos empezar a hacer eh, pociones rojas. Vale, necesitamos más electricidad, por lo tanto, otro poste aquí y otro poste aquí. Así todos estos, ya ahí va, ya podrían hacer ciencia roja. Para copiar esto, botón derecho del ratón con el Shift y con el botón de izquierdo del ratón y con el Shift lo copiamos. Así eh, ya veis, tenemos cuatro zonas de producción que pondremos una quinta. Necesito más. Hornos, vale. A ver, vamos completando más cosas. Vamos completando más cosas porque si no, El tema de la electricidad, bien importante. Esto es un poco churro. A ver, ¿qué más? Esto tiene que venir para aquí, esto tiene que venir para acá. Aquí las cintas transportadoras, no las estamos haciendo, cosa que me gustaría hacer rápidamente. ¿Y por qué no las estamos haciendo? Porque le faltan tuercas a esto. Vale, esto que coja hierro, mandamos las tuercas para aquí, aquí almacenamos y aquí sale para aquí. Perfecto. Ahí ya empezarían a producirse... Sí, ahí en teoría... No, claro, porque no le pusimos entrada de, de hierro. Ahora sí, empiezan a producirse esto, que se vayan acumulando aquí, esa es la idea. Ah, vale, no se pueden acumular porque no le puse la caja. Ahora, una vez puesta la caja, sí que se empiezan a acumular. Perfecto. Eso es algo básico. Otra cosa básica que necesito, los hornos. Para eso tenemos que seguir... A ver, venga, que vayan viniendo estas cintas. Voy a coger estas que tenemos por aquí. Vamos a coger todas estas. Vale, las cintas. Las cintas también tenemos que traerlas por aquí. Porque si no, estamos fastidiados. ¡Ey, mierda! Ahí me he colado. Pim pam, esto ya está aquí, pin, y pam, perfecto. Necesitamos poner un horno y hornos no puedo crear porque me faltan placas de hierro y engranajes. Vale. Pues cogemos unas cuantas placas, cogemos unos de estos. Y ahora ya puedo crear un par de ellos más. Y a partir de aquí, una vez que tengamos las cintas y los, las máquinas de ensamblaje, la producción de máquinas de ensamblaje que es aquí, pues todo esto va a ir mucho más rápido. Todo esto va a ir mucho más rápido. Necesitamos, vale, poner primero este de aquí y luego este, con sus respectivos brazos. Aquí metemos las placas de hierro, aquí sacamos tuercas y aquí metemos las dos cosas para poder almacenarlo en esta cajita que voy a hacer ahora mismo bueno que ya tengo hecha y ahí empezamos a tener hornos yo creo que esto funciona ay vale vale no no funciona porque nos falta otro brazo que nos traiga los circuitos electrónicos verdes eh, sí vale ahora sí en principio esto ya está funcionando en cuanto le lleguen las tuercas va a ir más rápido la munición también está funcionando perfecto a ver, ya tenemos alguno, ¿no? Sí, genial, tenemos un par de ellos. Esto casi que este cofre, vamos a limitarlo hasta ahí. Vale. Investigación, investigación, tenemos el acero, vamos a por las armas. Ya veréis por qué. Quiero desbloquear las granadas, porque mi forma de cargarme los árboles es un poco... Es poco ortodoxa, ¿no? Entonces, necesito las granadas para ese objetivo. Vale, aquí... Eh, tecnología... ¡Ay, mierda! Vale, tenemos que completar esto también. Vamos, claro, la tecnología militar necesita pociones verdes y las pociones verdes necesitan de todo esto. Vale, así que poquito a poco. Esto para aquí y esto, al menos de momento, por ahí. Vale, ya empieza a llegar algo. Electricidad también necesitamos, así que vamos a poner esto aquí. Una lucecita. Por aquí para que se vea bien. Otra ahí. Estos son de pociones verdes. Estos hornos. Y necesitamos también pasar las cintas. Eh, vale. ¿Qué me falta? Necesito placas de hierro para esto. Vale. Cogemos unas cuantas placas más. Déjame hacer estos tres. Y allá también tendremos producción. Una pequeña producción de... Pociones verdes para ir investigando. Vale, voy a completar todo este setup. Ya tenemos por aquí más hornos. Mira, 11, perfecto. Cintas transportadoras. También, ahí vamos a acumular 400, entonces vamos a terminar de poner todos los hornos que necesitamos. Este aquí, este aquí, este aquí. Bueno, yo le llamo hornos, no son hornos, son. ¡Ay, Dios mío! Máquinas de ensamblaje. Fábricas, para que nos entendamos. A partir de ahora las voy a intentar llamar fábricas. Vale, todo esto por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, esto es muy lejos. Esto por aquí y esto por acá. Nos traemos las cintas. Bien, y ahora solo nos falta la electricidad. Y poner un par de lucecillas para que esto se vea bien. Y ya estaría casi todo. ...completo, Nos falta todavía alguna cosilla por terminar, pero que iremos rematando ahora pues, mismo. A ver, las luces, ¿dónde están las luces? Venga, dame unas cuantas luces más. Vale, este de aquí también es importante. Para esto necesitamos así. Vale, que entre hierro, que entre cintas y los almacenamos en una cajita de estas. Esto también los vamos a almacenar en una caja. Esto también por aquí. Creo que no necesito ya ninguna caja más. Esta ya está puesta. Me falta algún horno de estos. Este será para, que no está puesto, para brazos azules. Este ya está programado para brazos azules porque necesita hierro, brazos amarillos. Los brazos azules los sacamos aquí. También necesita esto. Este va para aquí, esto va para acá. Aquí metemos hierro. Y tenemos que hacer también uno de estos que necesitamos más placas, ¿vale? Las placas, me voy a ir, aquí voy a coger ya un porrón de ellas. Esto, ¿no? Que toda esta zona, todo esto que veis por aquí es lo que tenemos que modificar. La tecnología militar a ver también. Todavía no está funcionando. Vamos a coger todas estas. Vale, ahí están produciendo más. ¡Pim pam! Perfecto. Y el camino también es algo que vamos a modificar. No sé si me dará tiempo a hacerlo todo lo que quiero en este ...en este episodio, pero... ...pero bueno, poco a poco... ...vamos haciendo las cositas... ...vale, eh, a ver... ...esto para aquí, copiamos, copiamos, copiamos... ...copiamos... ...y este para aquí... ...copiamos aquí también, vale... ...pociones ya deberíamos empezar a, a tener... ...lo que pasa que nos faltan... ...los brazos, y sin brazos no hacemos nada... ...esto por aquí... ...y vale, esto... ...debería estar todo bien... Entonces tenemos pociones rojas y pociones verdes funcionando. Me faltan los laboratorios. 5, 10. Vamos a poner 10 de momento. 5. Vale. Eh, y 3 más. 1, 2, 3. Perfecto. Creo que no me falta ya nada. Creo que ya no me falta nada por aquí. Alguna luz, alguna cosilla así. Las no, luces tengo hechas. Vale, luces por aquí hay, así que sin problema ninguno. Vale, este brazo también me falta para ir acumulando ahí circuitos electrónicos. Esto también nos vendrá bien. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Sí que, sí que me faltaban cosas, ¿eh? Vale, ahora sí que sí. Déjame repasarlo, pero creo que está funcionando todo a falta de poner los... Los laboratorios, que estamos haciendo aquí una tontería porque ya estamos acumulando circuitos electrónicos, entonces es un poco tonto. Es un poco tonto hacerlos cuando ya los tenemos hechos. Vale, vamos a poner 5. Este me necesita tuercas. 1, 2. Y tres, vale, este necesito unos cuantos, pero bueno, ya cambia la cosa, así se hace mucho más rápido. Vale, la producción de hierro no es suficiente, básicamente porque también me faltan brazos por aquí. Los brazos que sí que estamos produciendo, vamos a coger unos cuantos. Y esto nos facilita la vida mogollón. Este setup, este blueprint, como queréis llamarlo, nos facilita la vida mogollón porque tenemos todo lo que necesitamos en un primer momento ya eh, procesándose por ejemplo, que necesitamos cintas ya tenemos donde venir a coger las eh, cintas subterráneas también, la munición también se está haciendo cuando le llegue más hierro hornos eh, perforadoras y aparte producimos la ciencia bien, ya vamos teniendo todo esto, así que vamos a ponerlo por aquí y así completamos todo el setup perfecto y nos falta uno. La cinta la traemos para acá. La electricidad también. A ver. Electricidad por aquí, por aquí y por aquí. Ya se supone que eso todo ya tiene electricidad. Y ahora una vez que nos traigamos los brazos. Pues seguiremos investigando. Este para aquí, esto para aquí y esto para aquí. El último laboratorio. Listo, ahí tecnología militar terminada. Vale, vamos a investigar algo más. Por ejemplo, sistema avanzado de hornos me interesa. Sí, estoy. Hay cosas más sencillas de investigar, pero bueno, ahora mismo me interesa esto. Vale, y eso con carbón y placas de hierro que apenas me quedan, podemos hacer esto, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a hacer una cosa a ver si. A ver si no la lío, porque esto ya os digo que es provisional. Tengo hornos, no tengo hornos, no tengo hornos, así que venga, aquí que tenemos electricidad, ponemos uno de estos. Vale, mm, bien, no lo eches al suelo, por favor. Esto lo podemos poner aquí, funcionará. Y esto tiene placas de hierro. Las placas de hierro las ponemos aquí y aquí vamos poniendo. Uh, no, 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 no. Esto es una tontería. Esto es una tontería que no quiero hacer. Eso es una tontería que no quiero hacerlo así. A ver. A ver, a ver. Bueno, de momento los voy a ir haciendo yo. Si sí, voy a coger más placas y un poco de carbón, y lo voy a ir haciendo yo. Sí, vale, esto por aquí. Cogemos todas estas que nos llegarán para un buen pico. Un poquito de carbón. ¿Qué podemos coger aquí en el cruce mismo? Aquí podemos coger un poquito de carbón y me pongo a hacer unas cuantas granadillas. Luego ya lo automatizaré, pero ahora mismo mmm, creo que es más fácil así. Porque esos hornos estoy pensando que les voy a dar otro uso. Vale, una más. Venga, ahí está. Esos hornos estoy pensando que les voy a dar otro uso. Primero de todo. Electricidad por aquí. Vale, ahí cogemos todo. Entonces esto por aquí. Ahí e va. Mierda, me equivoqué de botón. Eh, básicamente porque no hay que darle a ningún botón. Para hacer esto. Vale, esto lo hacemos así. Perfecto, podemos poner más perforadoras. Pero ahora mismo lo que quiero hacer... Bueno, aparte de construir también todo esto, ahora mismo lo que podemos hacer es algo... Ah, no sé muy bien cómo hacerlo. No sé muy bien cómo hacerlo. A ver, lo que quiero hacer, básicamente, es empezar a producir acero. Y la zona más fácil para empezar a producir acero sería por aquí. Esto estos, sé que me quedo sin electricidad, pero quiero poner el poste por aquí, mejor. Y aunque sea solo de forma provisional. A ver. A ver si no la lío. Esto necesita carbón, bastante carbón. Y placas de hierro. Entonces, vamos a ver, con un par de ellas. Que es lo que tenemos, podemos poner uno aquí. Esto vendría esto para acá. Vale, el otro aquí. Una cajita que no sé por qué tengo todo esto en el inventario. Vale, aquí ponemos esto, esto y esto. Vale, entonces así le podemos suministrar carbón. Y el hierro, a ver si no me equivoco, podemos traerlo algo así. Vale, algo así. Algo así. No. Bueno, es que necesitamos carbón para las dos zonas, vale. Vale, vamos a hacer una cosilla, a ver si puedo. Yo os digo, esto es completamente improvisado porque tenía en mi cabeza hacer otra cosa. Vale, esto por aquí. Entonces nos traemos esto así, esto pasa y aquí uno más. Vale, justo coincide con la Cómo no? Cómo no? Siempre hay algo que nos fastidia. Vamos a traer esto así. Vale, ahí. Ahí, perfecto. Tenemos el divisor este también. Bueno, este setup ya os digo que es completamente provisional. Esto es uno más. Para hacer unas cuantas granadillas aquí. Ya veré alguna manera de, de hacerlo mejor. Venga, y me falta un poquito de electricidad, así que venga, esto por aquí, este por aquí, uno aquí y otro aquí. Vale, así empezamos a hacer granadas. Perfecto, ¿qué más podemos ir investigando? El pico de acero. Vale, ya tenemos algunas hechas. Dime que sí, vamos a ponerlas. Ey, no me dejas. Bueno, pues las ponemos aquí en el inventario. Esto vamos a organizarlo un poco más. Este de aquí fuera. Luces, tal, vale. A ver si no me cargo nada. Y así es como se despeja el bosque. Con dos granaditas vamos podando los árboles. Venga, este me lo voy a cargar. Así, ah, de manera tradicional. Todos estos, venga, afuera. Si voy dejando alguno, lo voy a cortar. Estos fuera, nada, estos los podemos dejar. Que no quiero gastar granadas, que solo me quedan tres. Vale, perfecto, algo así. Y seguimos un poquito con el camino ya en nuestra zona de planear todo esto que vamos a hacer por aquí. Vale, venga, estos fuera. A ver, ahí este fuera. Este fuera. Y aquí esto. Vale, perfecto. Ahí me están produciendo más granadas. Vale. Más camino. ¿Por dónde lo vamos a traer? Bueno, antes de nada. Quiero copiar todo este setup. Que está muy bien. Todo este setup lo copiamos. Vale, ya está. Y seguramente lo ponga, pero mi idea es ponerlo un poquito más abajo. Tenemos que dejar un poco de separación para posibles actualizaciones, pero quizá esto venga por aquí. A ver, lo voy a poner así de manera provisional. A ver si me cabe. Sí, esto, uno, dos. Vamos a dejar dos. Y aquí también, uno, dos. Ahí va. A ver. Esto vendría algo así. El cam ah, no. Mierda. Mierda, mierda. No, no. No, 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 no. Esto tendría que venir más para acá. Este camino. Uno. Ahí sería el, el segundo. Vale, esto tendría que venir por aquí. Entonces, todo esto que he puesto, vamos a cargárnoslo. Menos mal que ahora lo quita más rápido que antes, ¿eh? Aún así. Tremendo trabajo. Vale, y este... Esto así, vamos a hacerlo las cosas bien. <laughs> ahora sí, yo creo que así está bastante bien. Lo tenemos. Si no me equivoco dos por ahí, dos por aquí, dos por aquí y otros dos y aquí también tenemos algo de espacio, así que perfecto. Voy a seguir poniendo un poquito de camino para acá. Aquí estoy pensando que a lo mejor me puedo hacer una especie de garaje para nuestros nuestro tanque, nuestras cosillas, vale, nuestros vehículos. Y por aquí, a ver, voy a coger más granadas, os quiero seguir despejando eso. Este, fuera, venga. 24, no es que se hagan demasiado rápido, pero ya estamos bajo ataque, ahí arriba deberíamos aguantar. Vamos despejando esto, a ver si no me mato yo. Venga, la investigación ya veis que una vez que terminamos ese setup... ¡Ey, va! ¡Ey! ¡Cuidado! Ya me he quedado sin granadas. Vamos a seguir investigando. Venga, ahora sí que voy por orden. Aunque quizá debería ir a por algo en concreto. No lo sé. Vale, y esto... Si pegamos... Podemos ponerlo... Algo... Pues así. A ver, estoy yo en el medio. Uno... A ver, ¿qué pasa? árbol rojo en medio del camino, vale, de ahí estos árboles en medio del camino. Muy bien. Vale, pues quitamos los árboles, no pasa nada, y ahora sí que me deberías dejar no seas toca pelotas. Aquí uno y me cabe otro. Pues sí, en principio en principio entraría. Vale, pues esto ya va cogiendo forma. Este habrá que bajarlo. Toda esta zona habrá que bajarla. Automatización terminada. Venga, vamos con más. O esta mejor. Investigación de laboratorio. Por aquí puedo mostrar el, el, el bus de materiales. Espero no quedarme corto con el espacio que he dejado. Aunque bueno, en principio. En principio no debería quedarme corto porque. Cuatro hornos, otro, o sea, cuatro líneas de hornos por aquí, otras cuatro líneas de cobre. Para aquí van a venir dos, que van a venir por esta zona, también con carbón. Y aquí lo que pretendo hacer es la zona de, de acero, porque vamos a tener bastante demanda de acero, incluso podríamos aumentarla por acá. Pero ahora mismo vamos a hacerlo así, incluso estoy por secar todo esto, no sé si puedo hacerlo ya. Pero no necesitamos tanta agua y a seguir el camino por aquí. Bueno, ya veremos cómo, cómo va quedando esto. Ahora mismo le estoy dando vueltas y planeándolo un poquillo. Vale, vamos a apodar un poquito por aquí. Pim pam. Pim pam. Y defensas, defensas. También os comentabais. Me comentaba Lopus que que no me olvido yo de las defensas por aquí abajo no 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 me olvido pero pero bueno a ver de momento estoy yo por aquí así que vale vamos a copiar esto así que de momento las defensas creo que están servidas vale pues esto va cogiendo forma la zona de mira de hecho está asimétrico he dejado más espacio por aquí que por allá pero como todo esto tenemos que quitarlo. Y esta zona también habrá que quitarla. Pues lo empezaremos a hacer a partir de ahí. Vale, ahora mismo sí que queda así. Vamos a. Voy a por piedra. La idea es. Bueno, mira, ya que estamos aquí, vamos a seguir con el camino. Todo esto para abajo. Vamos a seguir con el camino por aquí. No sé cuánto espacio, pero yo creo que. Hasta ahí podría estar bien. Esto para acá. Esto por aquí. Bueno, aquí no sé ni lo que está pasando, pero ya lo sigo ahí hasta el final. Ya podaremos. Bien, no sé más o menos si veis el planteamiento. Por aquí, producción de acero. Aquí vamos a tener la producción de, de hierro, de placas de hierro. Y un poco más para acá. La producción de placas de cobre. Si necesitamos más, pues haremos otro bus que quizá venga de, por otro sitio y seguiremos ampliando por acá. Vale. Velocidad de labor del laboratorio lo estamos haciendo y ahora lo que hay que crear es un poquito, pues de. un, un poquito de acero. Un poquito de acero para eso. Venga, vamos a, a poner aquí un poco de, de electricidad. Ah, bueno, y otra cosa que no os he dicho es que hay un pequeño truco, hay un pequeño truco, no sé, un glitch o como queráis llamarlo con las cintas transportadoras. Vamos a ver. Aquí vamos a dejar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ahí no sé qué me hizo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Vale, este lo quitamos. Esto todo de aquí lo quitaríamos. Pim pam. Esto terminaría aquí. Y vamos a ver. Vamos a ir poniendo las cintas. Construyendo toda esta zona. Tendremos que traernos el carbón. Tenemos que traernos todas esas cosillas. De hecho, creo que lo voy a traer ya. A ver. A ver, a ver. Esto vendría por aquí. Hasta ahí. Y esto no sé cómo está puesto. Porque en principio aquí, con poner esto así, estaría. estaría bien. Esto para acá. Bueno, esta es la parte tediosa, ¿no? La de construir todo. Pero lo que quiero enseñaros es. Eh, vamos a ver, con la F creo que lo soltabas. No me acuerdo con qué letra lo soltabas. Eh, con la, ahí, con la Z, vale. Si ponemos el carbón por aquí, vamos a hacer una prueba. Voy a soltarlo todo lo que pueda. Por esta línea quiero soltarlo. Vale, así un poquillo. Veis que llega hasta el fondo. Y si ponemos uno de estos, a ver si me acuerdo en qué sentido es. Vale, si ponemos uno de estos así y lo mandamos por aquí, podríamos hacer esto. Y entonces podemos hacer algo así. Eh, vale, no tengo divisores, voy a hacer un divisor. Venga rápidamente. Podemos hacer algo así. Y esto mandarlo para abajo. Entonces no sé si veis la idea. La idea es producir más placas de, de acero, de hierro por aquí. Y esas placas de hielo de después se dividen y vienen para aquí para producir placas de acero, tanto aquí como aquí. Esa es un poquito la idea. Evidentemente me faltan mogollón de hornos, que no sé si puedo hacer. Vamos a, mira, vamos a coger las placas. Y así lo veis. Vamos a coger unas cuantas placas. Eh, si tengo que coger más cosas, vamos aquí por el camino. Modificar muchas cosas. Y a ver, más camino, no me quedan demasiadas baldosas para poner. Pero ponemos el camino por aquí y ya está. Vamos a coger un poquito de esto. Cintas. Cintas subterráneas. Eh, divisores. Por, ah, vale, vale. Mira. Ahí no tengo divisores porque he cometido un error. Que no he puesto este brazo rojo. Ahí va. Que me he equivocado de botón. Ahí. Este no tiene electricidad, claro, cómo no. Pues venga, electricidad para ti. Aunque ahí, claro, estamos bloqueando el, el brazo. Vale, ahí ¿eh? empiezan a producirse cintas. A ver, y por aquí arriba, ¿cómo está el tema de los hornos? No sé si los estamos produciendo. Estamos produciendo muros. Estábamos produciendo piedra, pero no estamos produciendo hornos. Vale, pues esto sí que. Sí, que sí, hay que hacer algunos hornos. Vale, uno ahí, otro allá. Y tenemos que meterle algo de carbón. Alimentándolo manualmente. Vale, esto. No, mierda, 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 mierda. Quieto parado, quieto parado. A ver, ¿cómo se hacen los hornos? Con piedra solo. ¿Eh? Ahora mismo no sé dónde se hacen los hornos. Tiene que haber alguna forma de hacerlos. Ay, Dios mío, qué empanada tengo. En una fábrica me imagino que se harán hornos. Si quitamos esto, a ver. Sí, podemos hacer hornos aquí. Este necesita cero. Vale, esto lo vamos a dejar igual. Bueno, aunque yo creo que con uno ya nos, nos apañamos aquí. Vamos a dejar uno solo. Y... y esto así, vale. Estoy un poco empanado yo con. hoy. Estoy un poco empanado. Vale, esto sí que ahora lo ponemos a hacer hornos, de estos. Y aquí también. Necesitamos un otro poste de electricidad. Y aquí, pues venga, le damos salida. Ponemos un par de chismes de estos. Y listo, incluso esto está como en el culo. Esto está un poco como en el culo. A ver, piensa un poco, por favor. Piensa un poco. Vamos a quitar todo esto ya. Tenemos alguna perforadora eléctrica. Voy a hacer un par de ellas. No quiero sacar piedra ahora. A ver, investigación. Vamos a poner otra. Pues esta. Motores también estarán guays. Vale, tenemos aquí. Así, ah, mira, ponemos un par de perforadoras. A ver que termine esta. Y las perforadoras. Que vayan a uno de estos. No sé si así funciona. A ver. Y aquí hacer hornos. ¿Esto nos introduce la piedra? Sí, en principio sí. Vale, esto podemos poner una aquí y otra cajita aquí. Y así, sí, esto es más fácil y más sencillo para todo el mundo. Está aquí con también hornos y la otra perforadora eléctrica ahí. Nos traemos electricidad y ya estaría funcionando todo esto y produciendo unos cuantos hornos que vamos a necesitar fácilmente. Vale, estamos con el relleno. Venga, esto también voy a coger unos cuantos ladrillacos más. Bueno, yo preguntando si funciona, si ya lo tengo hecho. Madre mía, madre mía. Y toda esta piedra, no sé qué leches quieres que haga yo con toda esta piedra. Así que vamos a soltarla. Hombre, bueno, podemos hacer relleno, sí. Que ya lo hemos investigado. De hecho, lo voy a hacer. Todos esos 76 lo voy a hacer. Bueno, estamos produciendo hornos. Tenemos que producir acero. También que haré algún setup para producir acero de forma sencilla y tener un poco de forma inicial. O quizá completar esto. ¿eh? No, sí, casi mejor idea va a ser completar esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que se me está alargando ya demasiado el capítulo. Y no sé si seguirá siendo entretenido. Esto está funcionando bien. Vamos a coger aquí todo esto. Y... Vale, también algún divisor por lo que pueda pasar. Cintas tenemos. Y cintas subterráneas también tenemos. Vale. Relleno terminado. Uf, madre mía, investigamos a una velocidad. Tremenda. Vamos por aquí. Perfecto, esto también está funcionando. Muy bien. Y lo que quiero hacer, pues, es ir completando también esto. Ahora, todo esto hasta arriba. Muy bien. Y esto, pues, empezaremos por aquí. Vale, cuadro perfecto. Tenemos que traernos postes de la luz, que tengo que hacer más también. Y cinta transportadora, evidentemente. Toda la cinta transportadora, a ver, los postes de la luz están. Alguno ya está, así que vamos poniéndolos. Este por aquí: pim pam, pim pam, pim pam. Vale, tenemos hierro para aburrir. Vale, esto así, y este, pues lo traeremos. Por aquí. Venga, esto así. A ver, esto hay que hacerlo de otra manera. Porque quiero traerme el hierro ya para acá. Pero bueno, de una forma organizada. Podemos traernos un bus de hierro por aquí. Que vendría aquí. Y otro bus de hierro que vendría algo así. Y este vendría para acá. Vale, sí, algo así, ¿no? Esto vendría por aquí. Y el carbón vendría a esta cinta. Vale, perfecto. Vamos completando todo esto, esto aquí, esto acá. Y claro, para, para traer los buses de hierro, pues tengo que tener todo más o menos terminado. Para no, no liarme demasiado. Esto es un poco estrambótico. Casi si traemos el carbón puede venir desde otra manera. Puede venir directamente desde, desde arriba y pasarlo por ahí abajo. Nos traemos una línea de carbón por ahí. Vale, esto vendría tal que así. Algo así, produciendo el hierro. Nos faltan todos los hornos y brazos y la de Dios. Pero... Eh, aquí una menos. Uno, dos. Bueno, podría venir por aquí. Vale, este aquí. Este por acá. Y esto no sé cómo lo he hecho, pero... Pero está un poco chapucero. Bueno, tengo que reorganizar todos los buses, todo esto, porque si no... A ver, esto lo cambiamos enseguida, este que venga por aquí, así. Ya está, este lo pasamos por aquí. Esto lo quitamos de aquí. Y en cuanto ponga todas las perforadoras, pues ya quedará de una mejor manera hecho todo esto. La idea es también... A ver, este está demasiado largo. Ahí sí, ahí también. Pues seguir poniendo perforadoras, pues todas las líneas y traer, pues eh, cada línea que vaya comunicada con su, con su está con sus cintas transportadoras para traernos el material para aquí. Ahora mismo, como quiero agilizarlo, pues vamos a tirar de esto y vamos a hacerlo así de cualquier manera. Pero en el siguiente capítulo ya lo tendré bastante mejor organizado. Va esto por aquí. Nos faltaría traernos el carbón, que también lo podemos traer así de cualquier manera. Que total el carbón nos llega y nos sobra. Esto lo podemos dividir así. Ya os digo que es todo provisional. Es ¿eh? simplemente para demostraros, para hacer la prueba funcional de, de cómo traernos las, las materias primas estas. Vale. Aquí juntamos esto así. Y por aquí vendría el carbón. La verdad es que queda un poco fatal ¿eh? todo esto. Queda un poco fatal, pero todo este bus hay que reorganizarlo. Vale, ahí tenemos el carbón, perfecto. Tenemos ya hierro. Esto así. Esto para acá. Y quiero dejar produciendo a cero y ya terminaremos el capítulo. Vale, esto lo distribuimos. Vamos a poner más cinta que tenemos por aquí. Al revés. Pim pam. La electricidad. Pa, pa, pa. Pam pam. Voy a ponerlo aquí mejor. Esta, toda electricidad por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por acá. Y esto sería la comunicación con el resto de la línea eléctrica. Vale, ahí bien. Voy a por los hornos. Voy a por los hornos. Y una vez tengamos hornos, voy a coger también más brazos. No sé cuántos brazos tengo, pero alguno más necesito. Más investigaciones por aquí. Las puertas, claro que sí. Venga, más brazos, más cintas. Mm, más, un poco más de todo. De estos también. He cogido así un poco ya de todo. Y por aquí vamos a ver. Dime que ya tengo unos cuantos hornos hechos porque me van a venir de perlas. Bueno, bien, bien, bien. Vale, volvemos. Y menudo capitulazo hoy, ¿eh? Pero bueno, quería dejar el acero funcionando, la verdad. Esto todo, ya os digo, que para el siguiente capítulo pondré fuera de cámara quizá todo el hierro, el carbón y todo eso y re reorganizaré porque si no os pues, podéis aburrir aquí viendo cómo pongo yo todo esto. Vale, aquí hay un pequeño fallo. Vale, este es para arriba, perfecto. Pim pam, ponemos esto para abajo. Y este es para arriba. Incluso si vemos que nos sobra material, podemos alargar. A ver. Esto todo por aquí. Esto todo por acá. Si nos sobra material, si vemos que vamos suficientemente bien, podemos. A ver, por Dios. Este no, lo que podemos hacer es seguir poniendo hornos de, de acero porque los hornos de acero son bastante más lentos que, que los de placas de hierro por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá, pim pam, pim pam. Y ya me he quedado sin, sin brazos. No puede ser, Sí, me he traído un mogollón de brazos. No puede ser. Vale, esto tiene que llegar hasta ahí. Y en principio, mierda. No, 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 no. Esto está mal. Esto está mal. A ver. Quizá porque lo he puesto yo mal. Si lo hacemos así. Nos traemos esto por acá. Así. No. A ver. En principio, así tendrían que llegar las placas de... Por aquí tendríamos que sacar las placas de hierro y por aquí unirse al carbón y así producimos el, el acero. Vale, necesito más brazos, vamos a hacer así. No. Casi mejor voy a por ellos, tardo menos casi que en hacerlos. Y aquí las granadas también funcionando, que se hagan todas las que necesitemos, ¿vale? Y los brazos yo juraría que los había cogido antes, pero parece ser que no. Parece ser que no. Venga, 100 brazos. Vale, y ahora sí, ahora sí, ya tenemos esto más o menos perfilado. Esto también lo bajaré un poquillo porque si no, no, no funciona. Y ahora, una vez que estamos ya con esto, aquí pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, ahí esto ya cambia la cosa. Un poquillo de electricidad. Seguimos con la electricidad por aquí. A ver, está aquí y está aquí. Si ponemos más brazos, ahí ya empezaremos a sacar lo que os decía, un poquito de, de acero. Vale, esto también viene algo así, así, esto para arriba y aquí ¿eh? este brazo, o sea, ese poste de electricidad nos está fastidiando. Esto lo cogemos así, esto para acá. Esto así, y ahí ya vendría. Muy bien, y ya estamos produciendo acero. Claro que sí. Perfecto. Acero lo que necesitamos. Ahora solo queda ir poniendo todo esto, completarlo, hacer la otra zona. Y también la del hierro. Y bueno, todo, todo eso, que como es bastante repetitivo, lo voy a hacer fuera de cámara. Pero quería tener el acero funcionando, ya veis, ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Aquí qué le pasa? Que no tiene un brazo. Venga, pues no pasa nada. Ponemos uno. Más electricidad por aquí que podemos poner. Venga, ahí mismo. Vale, falta completar brazos y a ver cómo va el, el caudal de producción de, de toda esta zona. Eh, con caudal de producción me refiero, si vemos que el, no estamos produciendo suficiente hierro, pues alargaremos todo esto. Ya he dejado espacio. Para poner 3, 4. Bueno, 4, 8 hornos más. 4, 6, 8, depende. Vale. Eh, bueno, pues aquí con la producción de hierro y con, con la con la fundición más o menos planeada, pues vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Factorio ni de otras series que tenemos en marcha. Y nada, yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós. sino hasta pronto.